La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega. Puede pasar con confianza. Amarillo, 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 los plátanos. Con este sonido de guacamaya y de vendedor de plátano que nos dice... Amarillo, 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 los plátanos. Amarillo, los plátanos. Comenzamos este programa de hoy de La Casa por La Mega. Bienvenido, Natalia Moretti. ¿Quién le habla? Manuel Silva. ¡Ustedes, vale! Muy curazao, pero aquí era donde... Aquí está tu bon gente. ¡Bon día, Yu! ¿Cómo es que es? ¡Bon día, Dushi! Ay, a mí me encanta que para allá era todo Dushi y para acá, Dushi y para acá. Dushi para allá, Dushi para acá. ¿Te gusta los Dushi? Me gusta los Dushi. Hola, ¿te gusta, vale? ¿Te gustan los Kinkinati? No, no, me da miedo tanto responderte a las 6 de la mañana esto. Claro. Tengo que sí, 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 me encanta. Aunque sea tranqui, se pone romántico. Mati, me gusta los Kinky. ¿No habías escuchado? ¿Tú no lo has escuchado? Mira, nosotros entramos solamente para saludar los 30 segundos y decirles, sí, vale, ya venimos y tal. Y para decirles buenos días, pero bueno, qué fastidio que... Bueno, ¿saben qué? Eso, acaba de comenzar este programa. Natalia Moretti y yo los acompañaremos hasta casi las 9 de la mañana, como todos los días en La Casa, ya cerquita la Navidad. ¿Cuánto llega la Navidad? ¿Qué? ¿Qué cerquita? Si ya yo he visto unos lugares decorados. No, se están pasando. Mi alma. Una cosa es primero de octubre, una cosa ya es septiembre. O sea, es lo mismo. Ahorita hablamos de eso. Completamente lo mismo. 6:21, ya venimos con más de La Casa por La Mega. ¿Dónde? 6:27 de la mañana, esto es La Casa por La Mega, donde sea. Y bueno, ya nosotros recién comenzandito. Estábamos hablando ahorita cuando comenzamos de algo bien bueno, vale. Que lo de diciembre. Ay, claro, hoy tengo memoria corta. Hoy está Dori. Hoy estoy, ¿qué? Hoy ¿cuál? Estoy caballero. ¿Qué? ¿Caballero? Los caballeros tenemos memoria corta. ¡Eso! Me mataste, no lo había escuchado. No lo había escuchado. Es mentira, ¿viste? Es mentira. Los caballeros tenemos memoria corta hasta que tiene un compadre muy compadre. Es mentira. Va a juntarte, compadre. Es horrible. Mira, tú no sabes lo que me pasó. Las cosas más horrorosas, vale. Sí. Yo creo que todos los hombres tenemos... No, pero hay cosas que sí se guardan con la vida. O sea, hay información, oye, vale, hasta masculina uno, que uno guarda con la vida. Y hay uno, información no, femenina que uno guarda con la vida. Tengo algo atravesado en mi garganta. Dilo, y se dilo, escucha. Dilo. ¿Qué es? Lo sé. Mira, ¿con cómo te fue en el viaje para Curazao? Ahora sí resumen rápido. Ah, ¿tú no quieres que yo te cuente bien? No. Estaba con otro marido, con tu otro marido laboral. Pues te traje chuchería bien cara para que sepas, porque las chucherías de Curazao son carísimas. Estoy a dieta. Además, te regalo, estoy a dieta. Ustedes escucharon que fue el que me mandó a comprar. ¿Qué compra estos chocolates? ¿Los conseguiste? No los conseguí. Conseguí los de coco, pero eran los Bounty. Que... No es el Bounty, no se llama Bounty. Oh, a verle. Conseguí los dos que estaban en todas las tiendas de su vida. Para verle la carátula. Esto que es muy holandés. Diablo. Esto que es muy holandés, pero esto los estúpidos waffles. Tienes que escoger. Tienes que escoger. No, yo estaba a dieta, por allá, tú no estás de dieta. Dame aquello. Dame esto que yo soy Duchi, ven acá, tú sabes, Duchi, diablo. Toma. Claro. Traje tres de coco y tres de estúpidos waffles. Cada uno de estos, usted no sabe cuánto costó. La cuchuchería más cara de mi vida, caro. Claro, pero ven acá, tú sabes. Esta niña no puede estar comiendo así dulce. Dame esto. Dame uno y uno. Mire, hay tres y tres. Dame uno, diablo. Esta es la más cara. Y una monedita. Eso es la... Ay, Dios mío, y un pelo. Y no es pelo de pelo. No es pelo mío, pues es pelo mío. La mosca, pues. Es cabello, porque ya la RAE dijo que lo que está, lo que viene de tu cabeza, y que es largo, es se cabello. Llama cabello. ¿En serio? Cabello. No se llama pelo. Lo dijo la RAE. Ay, Dios. ¿Quién quiere el de coco? Ay, el de coco no se está vendiendo, mírala, ¿no? A ustedes. Y es más caro, ¿verdad? Y el más caro, vale, lo hubiese comprado verlo. Puro de esto. Déjame verlo. Bueno, hay tres waffles, ahí está. Ustedes se los reparten. Bueno, la cosa es que me fue muy bien, me fue muy chévere. Curazao me dejó, pero bien impactada, porque hay una mezcla. Pero no es que impactada por... Tiene unas playas espectaculares y preciosas, y unos colores, y una temperatura del mar
deliciosa. Perdón, porque el Caribe tenía que ser. Perdón, hagamos algo. Hagamos algo. Se quedan todos acá. Mira, se llevó una moneda a la escuchen, otra. Se quedan todos acá y se prueban en equipo. Y así todos prueban todo. Dale, pues hacemos un tasting. Claro, lo hacemos. Hacemos una prueba de chucherías curazoleñas acá. Bueno, que se lo pierdan. Lo que llaman la... ¿Cómo se llama esto? No, qué feo. Bueno, o sea, no hay no, en vez de pensar en compartir, yo pienso en compartir. La avaricia. Qué avaras. Este equipo es avaro, ¿vale? Sí. Mira, pero bueno, me dejó muy loca esta gente. No les va a matar. A mí porque me trae recuerdos de un viaje. Más nada. ¿Tú dices que no es tan bueno? No, está bueno, está bueno. Está bueno. Sabor a caramelo. Mira. Mira, se arrepintió. Llévate tú. Mira, vale. El vuelto hasta me pagó. Ay, Dios. Disculpen este minuto y medio de... que no tiene ningún tipo de sentido, que gente en Mérida, San Cristóbal, cualquiera de las ciudades, mega Puerto Ordaz, esté diciendo, pero esto no es mi programa de radio. ¿Qué es esto? Vale, esto fue un momento de dispersión. Siempre, recuerden siempre que pueden, cuando pasen este tipo de cosas, decirnos, mira, basta ya. ¿Dónde? 0424-276-2532, ese es el WhatsApp de La Mega, lo voy a repetir, 0424-276-2532, y también tenemos nuestro canal de YouTube, Mundo UR en vivo, ahí pueden mandarnos mensajes porque tenemos un chat live de ahí, todo lo que está pasando. Por ahí nos pueden regañar. La cosa es que me dejó loquísima la gente en Curazao. Además, ahí van a encontrar un montón de cosas. O sea, es demasiado pana. Tenemos un público increíble que siempre está ahí escribiendo, saludando, dando los buenos días. Esteli siempre está por ahí. Mira, vale, Daniel Reggaetonero. Daniel Reggaetonero siempre mandando a la gente a que escuche tu programa en vez del nuestro. No, me estaba saludando. Jessica también. Bienvenida, vale. Bueno. Saludos a todos. ¿Qué te puedo decir? Una gente muy cool, la de Curazao, me fascinó la mezcla. Yo no había ido nunca, yo te dije a ti, a ustedes creo que... ¿Viste no ese puente? Si el puentecito ese lo manejaste. Cinco, vale, el puente más alto de Latinoamérica. ¿En serio? Sí. Curazao tiene 5 puentes. Uno de sus puentes es el más alto de Latinoamérica. Sí, es que se nota porque sí, es muy alto, es un puentezote. Está muy fino. Pero lo que más me llamó la atención fue como la mezcla. La mezcla que hay... esa mezcla holandesa, bueno, obvio, pero caribeña. Pero vas a decir puras cosas buenas, pero a ti te cuesta mucho decirle conseguir cosas malas. Pero tú quieres que yo hable mal de Curazao, claro, que hable mal de todo el mundo. Dios mío, ¿por qué hablar mal? Porque es la verdad. ¿Por qué tú me vas a lanzar por ahí? Porque es la verdad. No, vale, no tengo, la verdad es que no tengo mucho malo que decir. El calor estaba fuerte y es porque ellos mismos saben que esta es su época de calor también. Dije, como que no se preocupe, ministro, que en Venezuela también hace bastante calor. Pero estaba fuerte. Cuando te digo que estaba duro el calor, era un nivel de sudor impresionante. Duro. No, yo estoy echando broma. A mí me encantó Curazao. No, bello. Lo quiero repetir, es un destino, pero que además me trajo mucha alegría en su momento. No, ay, no, qué no. Lindo. Sí, no, no. De verdad fue especial. ¿Tú sabías que a los hermanos mayores se le dice chichi? No. Sí. O sea, dame la chichi. Dámelo. En Curazao le decían a la chichi. ¿Dónde está la chichi? La hermana mayor. O el hermano mayor. ¿Dónde está el chichi? Sí. Sí, eso es una... Aquí es quiero hacer chichi, es que quiero hacer como ir al baño, ¿no? Otra cosa. La mela chichi, tú dices, ay, Dios mío. Pero bueno, la cosa es que Curazao está muy bonito, me impresionó lo cerca. Como les digo, no había ido nunca. Y el vuelo de 30 minutos. 30 minutos. Me encanta que la gente de Curazao está preparada para hablarle al quien llegue. Es impresionante. Sí, el tema del idioma, quien sea, o sea, cómo se adaptan porque manejan... El papiamento, el español, el holandés. Cuando o sea, sea, quien sea, donde sea. El inglés. Sea. Llegó el niño en trompa y se la crea. O sea, ¿quién rapea más que yo? ¿Quién tiririca más fea? La pusimos. ¿En serio? Claro. ¿Fuiste para el acuario? No fui para el acuario. Oye, fuimos para... Ahora hay un tiburoncito y una mantarraya. Y tú le das de comer el tiburón, el ay, pobre pasando sea. Hambre ahí. A mí eso no me gusta. Pero fui a algo que no me gustó y que sí puedo criticar, pero que también critican muchas personas curazoleñas. Fuimos a una playa que se llama... Piscató, y es una playa en donde hay muchas tortugas. Ajá. O sea, si tú le echas pichón y le echas pierna, puedes ver a tortugas tranquilas además, porque ellas están, a mí me pasó al contrario que en Los Roques, que a pesar de que ellas están en su hábitat, y hay muchísimas también en Los Roques son más rápidas, pero es que son venezolanas no con todo. Tú agarras, las ves y ellas te dicen ¡chau! Se Ajá. van volando, por bueno, no, se van nadando. Por otro lado, se van a lo profundo. ¡A lo profundo! Y estas no. Y estas están relajadas, curazoleñas, así, nadando. La gente va más relajada que aquí. Mucho más relajada. Yo me Pero entendimos que no es un problema de ellos.
Es que nosotros vamos muy rápido, Manuel. No, pero yo lo wow, o sea, yo no, a mí nunca se me va a olvidar cómo yo tardé 15 minutos en recibir un trago. Eso no es que yo soy, o sea, hay una mezcla. Y no había tanta gente, él entró, él sacó una cuestión congelada, le hizo el trago al otro, después entró y se rió, después sacó algo así como algo comiendo. Me repreguntó qué era lo que quería yo, buscó otra broma concentrada, congelada, la picó, volvió a entrar, salió riéndose, después me dio el trago. Y a mí me iba a dar algo, yo estaba desesperado y entendí y tuve esta misma reflexión y dije, ok, nosotros los venezolanos vamos y los caraqueños vamos a otro ritmo, pero igual el ritmo, o sea, ni como ellos ni como nosotros. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Exactamente. Muy bien. Bueno, pero con esta playa que se llama Pescado, un señor que dijo... Ah, es que si yo pico pescado y se lo doy a las tortugas, vienen. ¿Y eso qué va a hacer? Que vengan más turistas. Entonces tú ves aquella ola de catires rojos, insolados por el sol, señoras, señores, hijos, hijas, con snorkeles que venden en un kiosquito, que se dieron cuenta que iban a llegar los turistas catires rojos con sus hijos y sus hijas. Todos rojos, pero felices. Ajá. Y que les iban a comprar el snorkel para ver a las tortugas. Y entonces ya pasa, la tortuga es uno de más, para mí, de los animales más sagrados del océano. Y tú ves cómo este señor le echa y dice... El pez payaso volteando y que... ¿Y yo? O sea, el pez loro diciendo... Sí, o sea, tú... Ay, chica. Y no, que la tortuga y los otros no. Oye, bueno, vale, pero... Una merluza no. Pero por lo difícil que es la reproducción de ellas, bueno. Vale. Son sagrados, déjamelos. Y están estas tortugas nadando ahí porque este señor les echa pescado desde un muelle. Les echa. Y ellas están ahí, vienen, ya están acostumbradas. Y está aquella cantidad de turistas que hasta las pueden pisar, o sea, o patear nadando. Ay, eso a mí no me gustó. Yo dije, no, esto no está bien. Pero las tortugas están felices comiendo pescado. No, felices. O sea, aunque lo que pasa hay es que una teoría las, de esto que esto se las pone papa, ¿no? Se las pone muy papa y hay una teoría de que ellas deberían cada cierto tiempo subir, sacar la cabeza para respirar y volver a bajar. Y si hay tanta gente, pues las asusta y no sacan la cabeza. O sea, no terminan de como que completar su ciclo. O tienen que nadar mucho más allá. O sea, de alguna manera les estás como interrumpiendo su ecosistema. Sí, bueno, nada. Nah. Le montaste un restaurante de comida rápida. Ahí está, tienen un restaurante. No. Y están felices ellas. Claro, ¿no? Se la puso, le dio a los vagos, claro. Pero no es la idea, porque entonces ahí la gente las toca. Las tortugas vagas están felices. Las tortugas vagas. Si tú pones una a votar. Las tortugas vagas dicen este. Sí, por este señor. Pescado gratis, ahí te ayuda. Capaz puedo morir en unos 2-3 meses, pero tengo pescado gratis. Pescado gratis. Ahora sí, eso no está bien. Cuando tú vayas a un lugar y hayan tortugas, no, tú las puedes mirar, pero no las tienes que tocar, no las tienes que agarrar. Y menos preparar, no la preparen. Exactamente. Por favor. Sopa de tortuga, no. No, eso está penado. Pero se escuchan voces por ahí. Claro, y hasta acá en Venezuela lo he escuchado, grave. 6:38 minutos, hacemos publi, ya venimos con más de La Casa por la Mega. Donde sea. 7:02 minutos, La Casa por la Mega. Y debo hacer un comentario, la verdad por delante. Para mucha gente la pasta con caraotas está mal. Yo te puedo decir que a mi abuela le encanta. Gastronómicamente. Y yo les voy a decir algo. Desde el punto de vista alimenticio, la unión de los granos con el trigo hacen que sea una fuente de proteína completa. ¿Qué? Claro, la mezcla. Y eso lo sabes tú de primera mano. De primera mano, la explicación más técnica. Así que nutricionalmente, la mezcla de las caraotas con la pasta, y si tú eso le agregas el queso, que puede ser... Queso rallado blanco. Ajá, bueno, es más grasa que proteína. Bueno. Okay. Tienes la fuente ahí también de grasa. Te digo algo, es... Alimento completo. Ahora genera gases. Entonces, si ya hay... Entonces, ¿para qué más? Yo te digo una cosa. ¿Para qué complicar la digestión? Dios mío, vale. ¿Yo qué hago? Yo la evito, pero les digo algo. Yo conozco hace unos una semana, fanático. Hace una semana, se me hizo agua la boca. Mi mamá había preparado unas lentejas. Uy, qué delicia. De esas lentejas que uno dice,
Yo de muchacho, ¿cómo le saqué el cuerpo? Y una vez hasta me puse patalia. Además, un Manuel que... ¿Para no comerte la lenteja? ¡Para comerte la lenteja, vale! Cuando, mira, wow. Además mi mamá era de las que para complacerlas más completas todavía, estos muchachos necesitan sus proteínas, sus cosas. Le ponía unas bolitas de carne, además de sus costillitas, sus cosas, no todo. Las bolitas de carne así como unas mini albondiguitas, que te las tropezaba. ¡Ay! Bueno, había en la casa unas lentejas divinas y yo agarré y me hice una pasta corta y me comí eso. ¿Con tus lentejitas? Con mis lentejitas. ¡Ay! Full proteína, papá. Pero tú eres... ¡Divino! Full proteína. Full proteína y full europeo, un minestrone, es que quedó ahí, es que un está minestrone. De moda, la pasta con garota está claro. De moda. Claro. ¿No has visto? Pero tú, la le gente dices está... pasta con, tú le dices pasta con garota, eso fácilmente, le pones un poquito más, que las garotas te queden medio aguadas, mira, que no te queden tan macizas, ¿sabes? Y te queda un minestrone. Mira, las están tan de moda que hasta Cubito, hasta Gian Piero, las Fuku, promociona, las vale. Las promociona. Yo lo vi comiendo, decía, ¡divino! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Yo riéndome solo. ¡Ay, mi Dios! Miren, miren, hay noticias, que hay más noticias. Además, bueno, ya nos llevamos que... Bueno, la caraota con pasta y queso, excelencia. Pura excelencia. Ahora, un manjar hay, excelso. Esa para que rime. Un manjar excelso. Excelso, un manjar excelso. Ahora hay cosas que están pasando, cosas que pasaron el fin de semana, obviamente, y que nosotros vamos a tocar hoy. Ay, di cosas de Katy Perry. Ay, ¿qué quieres que diga de Katy Perry? Tú le picaste un quesillo a Katy Perry, que yo, y seguro que no la escuchas hace 2000 años. ¿Desde cuándo tú no escuchas a Katy Perry? Mira, para que sepas, mi casa es una casa fanática, escúchatelo bien, fanática de las competencias de canto. American Idol, The X Factor, The Voice, todo lo que tenga que ver. Contenido bueno para ver en familia, porque uno dice, yo no creo, no, yo sí creo, si todo el mundo dice, no. Contenido, ¿ves? Yo sabía. Lloramos juntos, o sea, somos una casa fanática. Que es lo mejor de ver los Mises también. O sea, tú ves el Miss Universo, pues dices, yo sabía, Albania, yo te la di, desde la primera dije Albania. Yo dije que ese pelo era, Albania. Yo lo dije. Bueno, al mismo tiempo nos pasa a nosotros con estos programas de canto. Y American Idol es American Idol y volvió a ser American Idol para mí por esta mujer, por Katy Perry. Nosotros somos unos fanáticos enamorados en mi casa, señora, de Katy Perry. Esa señora dijo que el Cocosete, o sea, era colombiano, creo. No. Ahí está. Bueno, sigue, porque ella es controversial. Sigue dándole pantalla a tus ídolos, a esos nuevos influencers. Ella es controversial. De la generación de cristal que le dan y los transforman en ídolos. Yo siempre le voy a picar un pasticho, lo siento. Yo soy coherente con mi discurso. 20 años de Katy Perry, de carrera que sí durísima, echándole piernas y que generación de cristal, que nada. ¿Qué pasa? Más bien le pasó que no fue muy aceptada por la generación de cristal. ¿Por qué? O sea, el lo que le estaba... No usamos ese término aquí, es broma, muchachos. Sí. Por si acaso piensan que somos unos boomers que decimos generación de cristal. No, a la generación de cristal. A mí me han dicho generación de cristal, no se preocupen. Entonces, o sea, todos. Pero sí, Katy Perry no estaba siendo aceptada, y eso te lo conté, creo que fue en el programa pasado, el viernes, creo que lo hablamos, no estoy tan segura si fue el viernes o el jueves, de que... O lo hablaste con otro macho. También puede ser. Resulta... Ah, sí. Chico, por favor, ¿qué otro programa de radio tengo con qué otro hombre? Yo tengo otro programa cuidado, de radio. Cuidado. Pero dime tú. Cuidado. Bueno, nada, sabes que hay unos estudios que son como estudios de popularidad, estudios de aceptación. Y a Katy Perry siempre, de hecho, ella es famosa porque siempre le ha ido la muy máquina. Bien. Yo estaba echando broma y le prendí la máquina. No, a ella siempre le ha estado, siempre le había ido muy bien. Hasta hace unos meses, empezando este año, cuando ella empieza como a prender su máquina otra vez, música, eventos, apariciones, hacen un estudio de aceptación entre el nuevo público y por primera vez los números no fueron los deseados. Por primera vez, Katy Perry, de ser de las personas como que más famosas, más aceptadas por el público, no daba los números necesarios. Ok. Valeria. Efectivamente, mi querida Jackson, es verdad. Porque en Twitter estaba leyendo hace poquito y estaban literalmente funándola porque se ve demasiado fingida. Eso es lo que decían. Que tú quieres, como obviamente hay un revival de un montón de artistas del pop de esa época. De como Cristina Aguilera. Y un montón de artistas como, bueno, incluso la misma Lana del Rey, que no es de esa época, pero se ha hecho mucho más famoso ahorita.
Katy Perry no la están aceptando. Y dicen que ella se quiere convertir en un ícono de la cultura queer o de las artistas del pop, pero realmente no lo es. Te ayudo. O sea, y muchísima gente lo está diciendo. Bueno, la están funando, o sea, literal. Pero del pop sí es. Lo que pasa es que ahí puede haber algo con la comunidad LGBT, porque es cierto que hay a artistas que se ganan como el amor de la comunidad, como Lady Gaga. O sea, Lady Gaga no buscó ganarse el amor y Lady Gaga es una reina ahí. Y capaz hay gente que pueden sentir como que está pescando ahí porque es un negocio. Cuidado. Sí, y estaba en un club gay, de hecho, repartiendo bebidas y no sé qué, como ella bailando en el club gay, y dicen que eso fue una movida para aliarse con la comunidad LGBT. Claro, porque después es un negocio tener ese público ahora, para ti. Yo te pregunto. Ah, pero me parece exagerado. Katy Perry siempre ha estado también metida en esta movida. No entiendo por qué ahorita no quieres aceptarla. Creo que es mi generación. Sí, esto es lo que está pasando. Hay una generación que no conoce la historia de Katy Perry y que ahorita sí les parece un poco como extraño también. Bueno, no sé, capaz puede ser el... Mira, la estrategia que ella está utilizando como para poder entrar, sé. Para muchos el Super Bowl de Katy Perry es el mejor para muchos, ¿ok? Ahora va a venir gente y me dice, ¿cómo vas a compararlo con el de Paul McCartney? ¿Cómo vas a comparar? Yo no estoy diciendo lo que yo pienso, ni si hay expertos analizando el tema, pero se dice que como show de intermedio... Ustedes pueden a mí criticarme. Porque yo no me considero una persona tan melómana. Me disfruto toda la música, pero yo reconozco que hay cosas en las que soy muy experta y hay otras en las que no, y es en temas de música. Y a mí, por show, nada más por show, voy a decir esto, el Super Bowl de Katy Perry, a mí me impresionó, me voló la cabeza, mire, vamos a decirlo de esta manera. Ella está ahorita demasiado en boca a todo el mundo. Creo que estaba haciendo concierto en Brasil. Miren, por aquí nos están aclarando el tema del Cocosete. Ya va. Yo vi el video, o sea, no fue que yo a mí me lo contaron, pero ya, a mí me quedó, entonces yo quedé confundido, porque nos están diciendo que el bailarín, esto sí es cierto, el bailarín es el que lo saca, ¿no? De la bolsa. Ok. Y él es el que dice que es colombiano. Y según Evelyn, dice que ella sí sabe que es venezolano, pero que él no. O sea, que ella le dijo, él no, es venezolano. No, o ella quedó como que, ok. O sea, como que ella sí sabe. Ok, Isa. Ella lo vio y dijo, ay, chuchería. O sea, no es chuchería, pero es como que, ay, de Colombia. Porque se vio como que el bailarín le estaba dando algo a su ella país. Es la que dice... Ella es la que dice, de Colombia. Ah. Vamos a buscar esto, porque esto puede crear... Esto fue una historia, déjame ver si consigo. No, pero eso vamos está, a buscarla, eso está en algún lado. Ahora, voy a traer a la mesa. Es que cuando pasan este tipo de cosas, okay, que hay alguien que se quiere apropiar de una chuchería de nosotros, o de la arepa, se alzan los batallones. Tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo cuando... Sabes que aquí la política es muy dura. No. Y nosotros tenemos años escuchando cosas como saquen a no sé quién de acá, o vamos a votar a no sé quién de acá, que no sé quién es un irrespetuoso, o vamos a movilizar tropas para no sé dónde. Sí, está. Yo el único momento en que he estado de acuerdo en que se movilicen tropas ha sido cuando se meten con nuestras chucherías y nuestras arepas. La comida venezolana no se respeta, toca. Vale. No se toca. Claro, vale, pero es que esa es nuestra manera de decir nuestra identidad. Es verdad. No vengas a decir a mí, vale, no me lo quites. La chuchería con la que yo crecí, aunque hay que decirlo si, algo. Hay chucherías que uno piensa que son de uno y no son de uno. Es verdad, como el pirulín. No, el pirulín sí. El pirulín no es venezolano. Mira, chicos, me va a que muevan las tropas. Y perdonen marcas, perdón, que estoy diciendo una marca, esto no es publicidad. No, esto es que son marcas que ya tienen. Sí. No, ya va. Vaya y búsquelo. No, lo que pasa es que han sacado, ahí está. Ma Giuseppe y Filippo Sandoni, del grupo Sandoni, en Maracay, Venezuela. No, ¡bravo, ragazzi! Pero sí dice, made in Italy. No, ¿qué Italy? Nada. Yo me compré uno ahorita en Curazao. Será en la calle Italia. Porque deben tener fábrica, deben tener fábrica. Y no sabía igual que al venezolano. Yo dije, aquí hay un sabor extraño. Al regreso, vamos a seguir hablando de esto, porque traigo a la mesa un tema controversial con Katy Perry. Y creo que Valeria lo dijo, pueden ser nuestras generaciones que no lo estén aceptando, que no estén aceptando como este revival de una de las reinas del pop existentes en este mundo. Para mí es un tema de edad. Y nos meteríamos el ojo. Ella sigue hablando de Katy Perry y yo pensando en las chucherías y que son venezolanas.
Muevan las tropas. La única manera. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada guerra, bélico, pero nada. Yo quiero hablar de que a mí me parece que la gente no acepta a Katy Perry por simplemente tener un tema por su edad. Qué belleza. Somos una pareja. Y porque tenemos un problema de percepción de la edad. El mundo lo somos tiene. Somos dos abuelos enamorados. La abuela hablando del precio del... No, está carísimo la papa y el tomate y el abuelo. Y que tú sabes que yo supe siempre que esos árboles de el secoya en Canadá se usa y cada uno en la misma mesa y los nietos así escuchan y que sí, 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 sí. Espero que ustedes sean nuestros nietos. Son nuestros nietos. Bueno, yo hablando de chuchería y tú hablando de... Porque Katy Perry, ella no ha sido juzgada de una manera, ni valorada de una manera. Es que te fuiste por el cocosete, nos fuimos por la galleta. Pero porque a mí no me toquen mi chuchería venezolana, ¿vale? Es venezolana, es venezolana. Dale, vale. Mira, eso. Sí, Katie sí dijo que era de Venezuela. ¡Vámonos, reina! ¡Vámonos! Katie, qué linda eres. Katie, qué linda eres. Katie, qué linda eres. El chisme estaba bueno. ¿Qué tenis son esos? Esos desgraciados tenis. ¿Qué tenis son esos? ¿Viste ese video del dominicano? Diciéndole al otro. No lo he visto. Son Gucci. En vez de Gucci, son Gucci. Son Gucci. Son Gucci. Pues, diablo, yo nunca he visto un tenis así. Son Gucci. De verdad que un aplauso a la comunidad dominicana por la cantidad de contenido que genera en redes sociales. Maravilloso, muchachos. Quiero decirles que es un país hermoso, con gente hermosa. Pero hasta que llegas y te topas con esa misma gente hermosa, pero que tiene, ¿cómo se llama esto? Uniforme. Claro. Y ahí cambia todo. O sea, cuando el policía que te atiende para inmigración también es esa persona divertida de redes, ya ahí no tripea tanto. Sí, no tripeas tanto. Aunque tú no sabes. Tú sabes porque que se ponen tensos cuando tienen que ponerse tensos y no, ya no tripeas tanto. Pero yo tengo una teoría en los aeropuertos de que a mí me gusta hacerme pana de los funcionarios. Cuando se puede, y tú eres dama, la tienes más fácil. No, chico, tengo una amiga nueva acá en el aeropuerto que me chequeó en inmigración. ¿Ah, sí? Panísima, vale, casi que nos quedamos ahí echando chisme. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le respondí esto. Y yo, tú no le digas eso, porque si él no te lo dice, tú no se lo vas a decir. Ah, pero consejo de maritales y todo. Pero buenísimo. ¿En qué? En 15 minutos. Y eso es Venezuela. Yo dije. ¿Y por qué tú estuviste 15 minutos ahí para? Bueno, no fueron 15 minutos, capaz fueron 5 minutos mientras sacaban la foto y la cuestión. Pero yo lo sentí 15, fue pura amistad, claro, vale. Claro, claro. Entonces yo dije, cuando salí de ahí, dije, esto es Venezuela. Es que esto es Venezuela. Qué maravilloso, de verdad. Ay, qué cursi cuando uno tiene esos momentos de esto es Venezuela y o sea, que a mí me pasa también. O sea, y que me suena por dentro. Exacto. Cielo y volcán, na, 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 na. Somos así, amigables. Yo tengo ese momento y que qué bello mi país. Mira esto. Mira luego el tenemos clima. Otros momentos. Sí, como este que vamos a tener ahorita, ¿por qué? Porque comenzaron las clases y sabemos que hay un gentío en el carro ahorita yendo para el colegio o de repente tú acabas de dejar a tu chamo en este nuevo año que está cursando, qué sé yo, y por eso volvieron los exámenes de primaria. Muy bien. Exámenes de primaria. No dije eso. Quedaría buenísimo. No dije eso. Exámenes de primaria. Mire, tienen que llamarnos al 0212-201-6010, que con la vista perdida como lobotomizado, pensando en que les toca a ustedes, bueno, tratar de sacar un 20 o un 15 o un qué. Estamos como los profesores cuando ponen tarea el primer día, que lo hablábamos en estos días con Valentina, Rochero. Estamos como con los profesores que ponen tarea el primer día de clase. Está bien, hay que ponerlo. Estarán los papás ahorita y que, chamo, Manuel, Natalia, pero si estamos comenzando, todavía no he estudiado mi primer examen con mi hijo. Bueno, pero vamos a darle, aquí estamos para, wow, cuántas noticias, aquí está, ok, vamos a ver, exámenes de primaria. Pero sí, como tú dijiste. Epa, Franklin. Son cuatro preguntas, Franklin. Buenos días, Manuel, buenos días, Natalia. ¿Cómo estás tú? Excelente, hermano. Sacó la autopista. Excelente. ¿Puedes, por favor, decir tic-tac? Tic-tac. Ok. Que quería garantizar que no fueras virgüe, porque ahí sí nos vuelan la cabeza. Ya sé que no eres virgüe. Hubiese sonado diferente. Hubiese sonado tic-tac. Y hay que cortar la llamada inmediatamente. Inmediatamente. Mira, Franklin, ¿cómo andas, hermano? ¿Todo chévere?
Excelente, hermano. Bueno, iniciando la semana en la cola de la autopista. Pero mira, que eres un tipo de buen ánimo normalmente, porque te escuchas buen ánimo. Sí. Bueno, se trata de tener buena actitud. Totalmente, mismo, positivo, Franklin. Pues. ¿Te dedicas qué, al comercio o trabajar con público? No, en la parte jurídica. Yo fui el primer 20 de esta ¡ah, esta no, sección. Bueno! ¡Vienen por la revancha! No, llegó con... ¡Ey! Llegó con la medalla. Tú eres promoción... ¿Cómo que dicen en los militares? Promoción 1. No sé, pues. Promoción tal, del año, ¿no? Es dicen, la primera promoción. La primera promoción. Tú eres 20. Primera promoción de exámenes de primaria. Sí, correcto. O sea, tienes un... Esperamos mantener la... La racha. Ay, Franklin, mira que te estás lanzando alto. De una Franklin. Vez dijiste, tengo que mantener la racha. ¿Qué pasa si no la mantienes? Te voy a decir algo, Franklin. Si usted saca 20, ya no vamos a decir que sacaste 20. Sacaste 40. Vámonos. Vas a ser el único 40 en los exámenes de primaria. Número que no existe. ¿Entendido, Franklin? Seguro. Ya recordé quién es Franklin. Claro, no, Franklin no es tu abogado, el que nos va a sacar de los problemas. Ese mismo, ¿no, Franklin? Sí. Te las voy a poner bien fácil, Franklin. Ese sí de Franklin fue si tienes plata. Qué loco que cabe dentro de un sí. El sí, si tienes la plata para pagarme. Sí. Mira, Franklin, vamos con una pregunta de... A ver. Vamos a preguntar algo sencillo de primaria, de lenguaje de primaria. Ok, empecemos. ¿Qué forma de arte se describe como escritura decorativa o manuscrita? Wow. Es muy fácil. La pregunta es la que enrolla. Necesitas que te la repita. El arte de escribir. Caligrafía, ¿será? ¡Venga, bien! ¡Por el 40! ¡Por el 40! Ya tiene 5. Ok. Vamos de una vez. Con historia para primaria. Esto es muy fácil, Franklin. De hecho, la primera que te iba a leer es tan fácil que creo que me voy a ir a otra. Vamos a ponértela un poco complicada. Tú eres un tipo brillante. Ok. ¿Cómo se ordenan? Esto es muy fácil. ¿Cómo se ordenan los acontecimientos históricos? Antes de Cristo y después de Cristo. ¡Por el 40! ¡Por el 40! Eso no es una conchita de mango. Esta es una pregunta de que se despierte de... ¿Cómo se llama esto? Del ataúd. con ¿cómo se llama esto? Con lleno de oxígeno, el señor Eladio Lares. Y que... Me están llamando millonario. A una pregunta de que se despierte. Tengo que volver. Tengo que ofrecerle volver. Millones a Venezuela porque respondan cosas. ¿Cómo se llama? Oye, era como una especie de ataúd donde dormía Michael Jackson con oxígeno, ¿no? Una cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica. Y diciendo el ataúd, perdón, señora Eladio Lares, que además a usted no le gustan mucho los chistes, según me cuentan. Sigo aquí enrollado. Lanza la pregunta, lánzala. Yo estaba así. Además, acá cerquita hay una cámara hiperbárica, un spa. ¿Ah, sí? Un spa buenísimo. Franklin, vale. Tienes 30, 20 y los 10 de hoy. ¿Cómo te sientes en este momento? Bien. Está sobrado. Esto es gracias a resolver crucigrama, hermano. Esta cultura general tuya. Leer un poquito. Ok. Leer. Bueno, vámonos con matemáticas. Tú eres abogado que tiene anillo de color en la mano. O sea, tiene su anillo puesto. Para decir que se graduó o no. Nada de eso. Muy bien, serio. Franklin. Un tipo serio. Ok, vamos con una de matemática. Esta es fácil, pero te quiero que la respondas rápido. O sea, va a tener... A juro, tiempo. Vamos a contarle 10 segundos a Franklin para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tercera parte de 96? 32. ¡Es un genio! ¡Vámonos! ¡Es un genio! ¡No pasaron 10 segundos! No pude ni contarlos. No pasaron dos segundos. Ojo, no pude ni contarlos. Es tan fácil. Vamos con una hora porque esta se la tiene que ganar. Déjame escoger entre los dos. Ok, escoge. Si le preguntamos la capital de Gambia, hermano, se queda sin el 40. Ahí. No lo voy a hacer. Una que tú sepas que puede saber la cualquier una que persona. Esté, no, una que esté en el medio ahí. Okay. Una que esté en el medio. Vamos a seguir buscando acá. Mira, esta puede ser. Medio. Esta puede ser bastante... Parece que sí, parece que no puede ser, no es complicada. Yo le pondría esta. Okay. O le pondría, disculpen que estemos haciendo esto, esta también. A veces la gente puede rodar. Yo también pensé en esa. ¿Se la ponemos? No es que queramos que ruede, Franklin. Uy. Pero tampoco es que sea tan... Es que están papas, pero... Yo creo que vamos por la segunda. Ok, vamos con la segunda.
¿En qué país se encuentra la central nuclear de Chernóbil? No googlees. No googlees, Franklin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero le metiste chola a ese reloj. 2, 1. Además fuiste a 17. No lo sabes, ¿verdad? Sincero. No. ¡Ay, Franklin! Tan poquito estuviste a esto. A nada de llevarte tu 40. Vámonos. Igual decir... se lo merece. ¡Franklin, qué lindo eres! ¡Franklin, qué lindo eres! Franklin, sacaste un sólido 15 el día de hoy. Pero tienes que volver a llamarnos. Franklin. Yo sé que ibas por el 20. Exacto. Pues, aún puede ser nuestro primer 40. Igual. Era Ucrania la respuesta. Y ahora la pregunta es, si te hubiese preguntado cuál es la capital de Canadá, ¿la decías? Ottawa, creo que. Lo hubieses dicho. Vale, esa era la otra que pensamos en decirte. Y yo pensé que capaz era más fácil la de Ucrania. Porque estaba el tema muy en boca de todo el mundo. Estaba entre Rusia y Ucrania. Lo hubieses lanzado, Franklin. No, uno no tiene que tener miedo. Porque uno a veces, con ese tipo de respuesta, uno se siente que puede quedar brutísimo, ¿verdad, Franklin? O sea, no, pero por no tropezar, pero bueno, terminé. Ay, no, Franklin, ya va. Esto no es un revés, Franklin. Esto es una pausa en tu triunfo absoluto. Además, un 15. Aquí hay gente que se ha ido con 0 y con 0.5, o sea, por favor. No, claro. Franklin, usted va a volver a llamar en cualquier momento, Franklin, la próxima semana. Franklin en terapia esta semana. Y no hablando de que si... En la cámara hiperbárica. En la cámara hiperbárica. Por mi culpa. Vamos, millonario. Son unos cracks, son unos genios. De verdad que excelente programa. Tú. Alegran muchísimo el tráfico, la mañana, un gran abrazo para ambos, bendiciones para todos, excelente inicio de semana. ¡Ay, Franklin, qué lindo eres! ¡Franklin, qué lindo eres! 7:38 minutos, no sé si nos va a chance de una más, ¿la tenemos en línea ya? Vamos a esperar, 0212-201-6010, okay, para recibir esa llamada. Nos falta un bloque de público. Si lo dijimos más rápido, 0212-201-6010. Podemos separar. La podíamos separar, también era posible, y tú dices. Era posible, mira, hay que buscar. ¿Sabes qué quiero? Más capitales, muchachas, porfa. Yo siento que en las capitales la gente tiene mucho chance de rodar, Manuel Silva. A mí me porque gusta no por todos, eso. No todas las personas tienen el gran talento, que a mí eso me parece un talento, la gente que se sabe todas las capitales del mundo. No, y la gente que se sabe las banderas. A mí tú me dices esto y yo ruedo de primera. Yo tenía un libro de banderas y me encantaba. ¿Un libro de banderas? Sí, me encantaba y me sabía mucho de memoria. De repente pensé en Antonio. Y fui que... No. El otro día vi una entrevista. Un perfume capaz sí. Yo siento que todo el mundo ha tenido un perfume de Antonio Banderas. Yo no he tenido perfume de Antonio Banderas. No te creo esto, no te lo creo. Te lo puedo jurar. Yo no, ¿para qué voy a tener yo un perfume de Antonio Banderas? Porque ustedes están ahí riéndose, ¿vale? El hermano. El verdadero. Luis Silva. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, y tú, una pregunta, Luis. Con sinceridad absoluta te lo pido. Y lo aceptaría. ¿Es tu nombre real? ¿O es como cuando... ¿O es como cuando uno entra para una garita y le dice Dani De Vito al vigilante? No. Disculpe, hermano, ¿cómo se escribe? Dani, como de Daniel. Y De Vito, sí. Como lo escucha, con B de burro. De Vito, así. De Devitar. No, Luis Silva. El chalequeo, imagino, impresionante, ¿no? Toda mi vida. Toda claro. Tu vida, pobrecito, y Luis. Y cantas, ¿tienes algo que ver con nada? Negativo, nada de negativo. Eso. ¿Nunca le dijiste a tu madre, mamá, por qué? ¿Por qué Luis Silva? Tenías que investigar un poquito más. Mira, ¿tienes chamos, Luis? Sí, tengo dos. ¿Varones? Un varón y una hembra. Ay, tan bellos. Tan chiquitos, o sea, el colegio todavía, sí, ¿no? Tan chiquitos. Ah, sí. Entonces tú estás lúcido con todo esto. Cansado, lo que estás seguro. Cansado es lo que... Luis, ¿tienes fresca toda esta información? Sí, claro. Ok, ¿cómo comenzaron tus chamos el colegio? ¿Bien? Sí, no, fino, ya empezaron. Agradecido tú, ¿verdad? Ajá. Mismo es. Ok, bueno, Luis, ¿ya tú nos habías llamado antes, no? No. Ok, esta es tu primera vez. Primera vez en exámenes de primaria. Primera vez que ponemos a prueba tus conocimientos. Por las capitales. ¡Ay, Dios! No hay muchas, pero ya te vamos a buscar una más. Ok, vamos a buscar.
Bueno, yo voy a empezar con una pregunta que es de lengua para primaria, ¿ok? Ajá. Ok. Ok, la palabra despacio, ¿es un sustantivo, un adjetivo o un adverbio? Un adverbio. ¡Vámonos! Respuesta correcta. La palabra 05. Despacio es un adverbio. Adverbio de modo. Muy bien. Oye, aquí tengo... Oye, vale, pero ni Luis, ni titubeaste. Es que hay una muy fácil. Una seguridad absoluta. Aquí pusieron, mira, aquí las muchachas pusieron en la misma pregunta dos veces. En historia, como que nos llenaron así. Mira, esta es... ¿Quién? Esta es muy fácil, pero te la voy a hacer. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Está muy fácil. Muy fácil, Manuel Silva. Me vas a poner a prueba al primo. Ok, una de matemática, una de matemática. Ok, una de matemática, vamos a ver. ¿Cuál es? Ya la preguntamos, ya te iba a preguntar la misma. ¿Qué número no tiene un valor numérico propio? Esas preguntas que son todas en gorro. Yo la escuché. Yo... ¿Cero? Sí, muy bien. ¡Vámonos! Pero está muy fácil, Natalia. Vamos, Luis, por el 20. Pensé que era una pregunta capciosa, por eso tardé unos segundos en responder. Sí, es que es rara. Mira, tú eres el de los capitales. Estás en 15. Estás en 15. Ah, voy con... Okay, vamos con las capitales, pues. No, pero este es... Luis, tú eres el furrial. ¿Vale? Luis, tú eres el furrial. ¿Cómo? Tú eres el furrial. No. Okay. Mi mamá es del furrial. Sí, por eso, pero es que escuché un dejo del furrial. Así como que... Vámonos, pues. Vale, pues. Vamos, pues. Dale, pues. Ponme a prueba. Mira. Qué vacié. Mira esto. Capital, esta es difícil. Ya, sube. Si no te la sabes, te voy a hacer una segunda opción porque de verdad está muy peludo. Ok, bájame, okay. Bájame la música. Vamos. ¿Cuál es la capital? Tum, 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 tum. De Bután. Paso. Ok, paso. Que está paso. Muy peludo. Está peludo. No le pongas el negativo todavía. A ver. Igual si te pregunto la de Gambia, vas a rodar. Capital de Irlanda. Irlanda. Dublín. ¡Vámonos! Hay que cantarle a Luis. Luis, qué lindo eres. Con su 20, Luis. Así somos los Silva, Luis, ¿verdad? Sí. Lindos. Luis, vale, que bueno, te llevaste tu 20. Ya espero que tenga... Yo creo que este pedazo de programa queda en YouTube, ¿verdad? Sí, muchachos. Para que se lo muestres a tus chamos. ¿Cuántos años tienen los chamos? Uno tiene un añito y el otro tiene 10. El de 10 es el varón. El varón, ajá. ¿Y la niñita un mesecito? Es un año. Un año. Un añito. O sea, que todavía estás durmiendo poco. Sí. Sí, ¿estás seguro? Pero lo bueno es que el de 10 ya te puede buscar los pañales. Ve y busca hasta no sé qué. Exactamente. Ahí tienes unas manitos y unas piernitas que ayudan en la casa. Luis, bueno, de algo estamos seguros, que estás cansado y que te llevaste tu 20 hoy. Qué fino que nos llamaste. Ok, agradecido con ustedes. Una alegría en la mañana. Gracias, ay, te pana. Queremos. Yo, mira, tú escuchaste cuando conversábamos con el otro pana que participó. Sí, escuché. Pero tú escuchaste que él muy lindo nos picó un quesillo. Eso no. No, sí, dijo cosas lindas de nosotros. Estamos esperando justamente que tú hagas lo mismo. Multiplicado por dos. ¡Ah, no! Se hace de rogar, mira. No. Este es de los que resuelve así los regalos de aniversario con la esposa. Este también es el de diciembre. Mi amor, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije cuando te pedí la mano? Eso por dos. Porque estoy más enamorado todavía. Nosotros también tenemos una defensa. Tú sabes que siempre en las relaciones la mujer dice. Cuando están de novio, no cambies nunca, mi amor. Ajá. Y ya cuando llevan años, ¿por qué eres así? Me dijiste que no cambiaras. Claro, tú te agarras de ahí, ya entiendo. Mira, un abrazo, chamo. Luis, dale, te queremos. Dígame. Saludos a tus chamos y a tu esposa. Dale, muchas gracias. Chao.
Gente más buena, ¿vale? No, vale, que cuchi. Y su chiste. Su chiste. Bueno, es un chiste de papá, Luis. Chiste comentario. Sí. Tengo que decirte que esto fue un chiste de papá. Sí, pero dejen a Luis quieto. Ahora, entre los quesillos, mucho mejor quesillo el de Franklin. Ay, vale. Franklin, Luis también dijo que teníamos un muy buen programa. Sí, pero no es tan. Pero a la hora del té, capaz Franklin, después nos montas cacho con otro programa de radio. Tú dices que Franklin nos va a montar. Yo no creo que Franklin nos monte cacho. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y en cambio Luis nunca en la vida nos monta cacho. ¿Qué? No lo creo. A mí el por dos me suena cacho. No, es que no es un tipo expresivo. No. Ya vamos ahí con los con dos la, son con los dos son fieles, ¿verdad? Tenían voz de fiel. Porque tú sabes que uno por la voz ya de repente puede saber cuál es el personaje. Si ustedes me llaman, yo te digo, eres un infiel. Le está montando los cachos con otros programas, se los agradezco. No, mentira. Miren, tenemos que hacer publicidad. Hay unos muchachos en la mañana que hacen una zambumbia al aire. Yo no la he escuchado. Ahí, nosotros deberíamos hacer una zambumbia. No. Nos quedaría muy bien. No, pero es que yo no quiero hacer zambumbia. Somos, además, zambumbia. Tú y yo somos muy buenos invitados en cualquier tipo de fiesta. Más matrimonio. Totalmente, eso sí. Entonces podemos hacer una zambumbia. Vamos a hacer publicidad para que no se les caiga la mano aquí en la casa por la mega. Donde sea. Y si capaz se nos da. Y capaz funcionemos. La casualidad. ¿Qué pasó, Chucho? ¿Cómo estás tú? Hola, buenos días. Bien, bueno, me llenaron la casa de Venevisión. Aquí están todos los niños de Venevisión. Ah, bueno, pero ¿tienes algún problema? Porque me lo puedes decir. No, para nada, para nada. Rujan, pues, rujan. El día de mañana nos verás por Venevisión. Tiene un mundo de emoción. Pero nosotros no somos de esa generación. Ya, toma, se te cayó. O sea, yo soy un señor. Se te acaba de caer, toma. La cédula, para. Claro. Soy un señor. Bueno, un señorito, vamos a decir señorito. No puede ser, en serio, no se la sabe. De verdad, ¿no? No. Lo único que yo conocí del tigre fue el traje y estaba sucio. ¡Súper sábado! ¿Lo viste, verdad? ¡Sensacional! ¡Eh! No, pausa. Estoy yo solo. Ah, los menores de 30. Exacto. Los menores de 30. Ese es el cap, ese es el cap. ¡Oe! ¡Súper sábado! ¡Oe! Nada. ¡Manu! ¡Ay, no, ya! ¡Sensacional! No. ¡Súper sábado! ¡Sensacional! No, sí viene a mí. Ajá, ya está. ¡Súper sábado! ¡Sensacional! Ahí está. Sí. Porque sí. Esto es Daniel Sarco. El club de los tigritos tiene un mundo de emoción. ¿Te la saben? No. ¿Cuál de qué son ustedes? Somos tú y yo. ¡Eh! ¡Hasta el final! Van y eso. Nadie nos separará. ¡Grábalo! Mira, papi, una pregunta. Chucho está en la casa, arroba Chucho Rulo. ¿Tú te escapaste de los pollos Riviera? ¿Te escapaste de los pollos Riviera? Vale, sí. Esos mulitos. Mira esto, pollo crudo. Chorcito de hermano. Chorcito de mulito. Yo agarro y lo veo y lo saludo. Romano. Salgo de la cabina y Chucho está afuera sentado y le digo. Hola, Chucho, y mi mirada se va de una vez a los mulos. Y estás en chorcito. No. Hermano, déjeme la mano. Buenos mulos de señora. Espectacular, ¿verdad? Son batatas españolas, papá. Tú sabes cómo es. Tiene unas piernotas. Sí, vale. Sí. Gracias, ¿viste? De esos tipos muslones. Tiene unas piernotas. Sí, ahora, sí, ve, le dije, Chucho, muy buen plan el tuyo esta mañana. Me dice, sí, vale, voy a aprovechar que ya estoy aquí tan temprano y me voy a hacer ejercicio. ¿Dónde vas a hacer ejercicio? No, para San Antonio, para el pueblo. Otra vez. Ah, ok. Solo viniste. Única y exclusivamente para ustedes. Ay, no, qué especial me siento, Dios mío. No, de verdad, Chucho. Siempre. Mira, Chucho. Qué especial me siento. Esta nueva versión de Chucho, Chucho nos trae un tema. Sí, señor. El cual aceptó. No, el cual él fue a sus redes sociales y habló con su gente, con su público, y de ahí sacó algunas deducciones y las trae para la mesa. ¿Cierto? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de las uñas. Ay, ok. Pero hay demasiados temas, porque tú dirías, ok, ¿qué cosa las uñas? ¿Cuándo hermano, se cortan? ¿Qué se hace? Inmediatamente, cuando uno dice las uñas, el que las tiene bien, las muestra. Y el que las tiene mal, las retrae. Yo de una guardé como gato las guardé. Sí, dice así, Manuel. Porque estoy, hermano, muy mal ahorita. No. Estoy ahorita. No estás tan mal, pudiste estar peor. Escúchame, Nati, los pies están que me monto en un colchón inflable y lo rajo. ¿Otra vez? Claro. Lo rajo. Puedes hacer el paso de Michael Jackson hacia adelante porque te agarran los garfios. Ajá. Claro. Soy un gavilán, un pequeño gavilán. No, de verdad, grave. Ok, yo quiero que hablemos de esto porque yo sé que es un tema. De hecho, quiero saber cuál fue la pregunta específica que le hiciste a la gente. Yo lo dejé así general, pero dije, miren, ¿cada cuánto se las cortan? ¿Ok? ¿Cada cuánto se las cortan? ¿Qué es atractivo? ¿Qué no es atractivo? ¿Los hombres está bien que se las vayan a arreglar? No está bien, tal, ok. Todo porque yo digo que las uñas son importantes porque
La verdad es que para mí, no sé si para ti que me estás escuchando, mujer, hombre o alguno de ustedes acá en la cabina, pero para mí las uñas de las manos y de los pies al conocer a alguien es de lo más importante. Mm-hmm. Te lo juro que yo lo primero que veo, ay, aquí les voy a dar información. Lo primero que veo es la sonrisa, luego veo los ojos, luego veo otra cosa que no les voy a decir. Y luego van las uñas, pero está en mi top 5 de las 5 cosas que veo al mismo tiempo. Pero fíjate que hay mucha gente que lo ve lo primero que hace, ¿viste? ¿Ah? Yo creo que el top 5, o sea, está cool. Y creo que hay mucha gente que lo pone inclusive hasta puesto número 2. Tipo, ¿cómo se cuidan las manos? Bueno, yo sé que yo tengo sonrisa, ojos, otra... ¿Cómo es que era? ¿La otra cosa? Sonrisa, ojo, otra cosa y luego las uñas. Bien. ¿Qué es la otra cosa? No lo voy a decir. Pero que sientes que son tus superpoderes. No, mis 5 cosas. Estas son dentro de las 5 primeras cosas que yo le veo a un hombre cuando salgo con él. ¿Qué es lo primero que le ves? La sonrisa. Gané. Luego, pues. Ajá. Luego los ojos. Gané. Luego otra cosa. La billetera. No sé. Si pago o no paga. Cosa. Perdí. ¿Otra cosa? Ah, sí, ministra. Sí, claro. No, eso y luego, no se ve. Ahí. No, ahí hay mucha información. Y luego, las uñas. Es un escaneo rapidito. Y me encanta el... Yo perdí ahí con las uñas. Estoy mal ahorita. A vértelas, pero para vértelas. No tengas pena, que yo tampoco me las he hecho. Mira, no, tengo una pero uña sin no, pintura. Pero es que están descuidadas, mira, de tipo larga, fea. Están a 2 días de estar muy mal. ¿Están mal? Están a 2 días de estar muy mal. Pero normalicen tener las uñas mal, porque no, no en el sentido en que es normal que uno se le pase de repente. No. Entender que, claro. Chucho, te me vas a cortar las uñas ya. ¿Cómo tienes las uñas de los pies? Muéstrame el pie. Es que bueno, te imaginas. Bueno, vamos a sacarlo aquí, estoy sacando un zapato. Muéstrame tu pie. Escúchame, si yo te muestro las uñas de los pies, deja de hacer el programa conmigo. Están largas. Tienes un hongo. Uña encajada. No. Están nivel que si un policía me para y me pregunto, ¿usted tiene un arma? Yo creo que voy a responder que sí. Ok, claro. Muchachos, ahora, eso no está bien. Yo quiero saber qué te respondió la gente, Chucho. Mira, porque yo sé que mucha gente piensa como yo. Eso no está bien. Es. A ti no te cuesta nada. Son 2 minutos para que te agarres un corta uñas y te cortes esas uñitas, ¿vale? Es que totalmente. Mira, de hecho, aquí hay una muchacha que me pone, los hombres deben tener las uñas cortas y limpias. Eso sube full el porcentaje de atracción. ¡Mucho! 100%. Eso es una, mira, eso es gratis y tú no sabes cuántos puntos te sube. Claro. Gratis. No es gratis si te vas a hacer las uñas en un lugar. Pero como si yo. Tienes un corta uñita. Yo voy solo para tú. Que me soben la mano al final con la crema. Ay, delicioso. Así, exfoliante. Así. Uy. Bien. Así, ¿verdad? Las niñas no saben el poder que tienen si saben hacer eso. Totalmente. Y no lo hice bien, espérate. ¿Sabes cuando le hacen cariñito al perrito que se lo van haciendo así los ojos y se levanta el cuellito? ¿Y por qué tú sabes hacer así esto, Natalia? Natalia está haciendo en este momento masaje de mano. Eso es lo tercero que ella no dice. No hay ninguna connotación erótica, en serio lo digo. No. Es súper, pero es muy buen masaje. Gracias. Eso es lo tercero, ¿verdad, Nati? Que no podíamos decir al aire. Cierto. Eso es lo tercero. No, tengo talento. Claro, yo tengo talento de peluquería, duro. O sea, yo puedo ser manicurista y peluquera, pero agárrense. Y te puedes hacer agárrense, que me voy para cualquier lado. Y te puedes hacer unas loquidas con si este eso. Programa claro. Sigue, si este programa sigue así, te veo mucho en España con una peluquería. Ay, no me hagas. Get ready with me para ir a mi pelo. Peluquería. Uy, el nombre tiene que ser algo... de la peluquería, se llama La Pelu. Es que mi programa de radio en Venezuela no funcionó. Entonces... Pero el nombre tiene que ser algo con Somos Tú y Yo, con NPS, algo por el estilo. Como que no puede ser que uñas me vise, ¿sabes? No puede ser que uñas tan bellas. Claro. Podemos ir por ahí. Epa, lo estoy pensando. Ahora, ¿qué te dijo la gente? Y hay un chamo que está claro y él dice, cada 3 días aproximadamente se corta las uñas y al menos cada 2 meses va a la manicure. Ya, pero no, para pedicure. Cada tres días me parece demasiado. Me parece es muy corto el tiempo. ¿Cómo ese chamo pata de pollo? Porque hay unas manos de tipo. Hay unas manos de tipo que son como manos gorditas, que tienen la uña por debajo de la carnita, o sea, que tienen poquita uña. Sí, vale. Esa gente que se corta como mucho, eso es feo. Que eso también aplica para el meñique del pie. Meñique de pie sin uña, que es así chiquitica. Yo tengo un tema ahí. Mi meñique del dedo. Pero él nació malito, no se meta. Yo casi que lo tengo tan feo que me puedo parar en los lugares de azul. No, en serio. En serio, se los puedo mostrar. No me dan porque me dan con esa cara como. Mi vida, pobrecito. No, en serio. Mi meñique tiene una uña chimba. Y es un tema, un pero problemita. Pero es que ya va, todos los meñiques. Yo tengo la teoría de que los meñiques no se juzgan. Es porque verdad. Los meñiques son extraños. O sea, el dedo meñique de cada quien. Si ustedes. Yo creo que tú,
si no lo has visto, es porque no has querido. Es como un dedo del pie que está olvidado. Es verdad. A mí me da pena. Él está por ahí en la esquina. A mí me da penita. De hecho, y esto es fuera de chalequeo, hay estudios que dicen que dentro de un tiempo el humano puede evolucionar para perder el meñique del pie. Y eso es verídico. Ay, eso no. Es verídico. Eso ay, es un mi dato... meñique. Sí, vale, así que... Ay, el meñiquito. Sería un menos ñique, porque ya no hay meñique. Miren, otra cosita que me dije. ¿Tú qué crees que debo hacer? ¿Dejarla pasar o hacer algo? No, no, vamos a dejarla pasar. Defender a Venezuela, defiendo a Venezuela. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La dejo pasar? Vamos a dejarla pasar. Pero es importante, una chama que dice, un hombre debería cuidarse las uñas y ojo, no significa que no sea masculino. Se llama higiene, importante. Importante, que esto es lo que dicen muchos hombres que no les gusta ir a la peluquería. Ajá. Ustedes no saben que no hay nada más atractivo que un hombre en una peluquería haciéndose las manos y los pies. Claro, o haciéndose además, definición de rizo. ¿Cuál es el problema? También, ¿cuál es el problema? Pero es que es verdad. Yo estoy, pero del lado de la comunidad de los hombres que les encanta cuidarse. Yo voy claro. Y a mí no hay me nada encanta más atractivo. Que vale. Me pulan mi uña. No me echo claro. Brillo, pero me la pulen. Claro. Y que yo le digo, déjame como un príncipe. Siempre, okay. Te los digo siempre ay. A la señora. Que tú mueves las uñas y que suena el brillito. A mí eso me parece bello, que te cuides. Muy bien. Nada mejor que un gordito. Que se cuide. Con su uña brillante. Ahí ese está. Soy yo. Ahí está. Ahí está. Un princeso. Ahora, ¿qué más? Ajá, pero puro de hablar de uña de hombre. No hay uña de mujer aquí. Hay uno que me mata. Hay uno que me mata. Que dice, nada más puso. Yo me las como. Está así bien. Nada más. Ahora. Ansiedad. Hay que ir a terapia. Hablemos de las uñas muy largas en las mujeres. Que también eso. Se ve. A mí, si la no. Chama no puede escribir en un teclado. O sea, que está así como sufriendo para apoyar las ñemas, los dedos. Claro, que tiene que ser una curvatura para poder poner ajá, los para dedos poder anotar. ¿Y que cuál es tu nombre, mi vida? Ajá, Gleyber. Ya ahí. Ahí yo digo, es demasiado largo, demasiado. Ya siento que no cuadra. Totalmente. Ah, mira, ASMR de secretaria. Quítame la música. 1, 2, 3. Ya va, mejor aún. Claro, teclado. Increíble. Dañé el documento de la casa, solo puedo decirle eso. Capaz de tener en la radio un abuelo, el abuelo así. Te amo, Gladys, siempre ay. Fuiste mi secretaria favorita. ¿Qué, abuelo? Cállese. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué está diciendo? No. Mira, pero yo también, a mí eso, las uñas largas, muy largas, siempre me he cuestionado de una cosa importante, que estoy segura que todos pensamos en lo mismo. Las mías no son tan largas. Ajá, ¿y hasta dónde debe de llegar el decorado? El decorado, cadenitas. No, y saca punta de cadenitas. Hay un gentío que, muchachas, sorry, no, las quédense con nosotros, muchachas. No, no cambien de canal. ¿Ustedes no han visto no los TikTok o los reels que son gente que se pega cosas a las uñas? Que ¿cómo? Si pone como unas cotufitas y entonces pone unas cositas. Por eso, no, hasta por eso pregunto, ¿hasta dónde es la decoración? Claro. Yo, el tema en particular de que la gente se sienta como unas cadenitas. No, lo detesto. Yo no, creo que el máximo es pedrería. No, el máximo. No. Yo tengo. Yo, no, a mí me parece demasiado. Que tenemos que dejar a la libre el libre albedrío de las mujeres con sus uñas. Porque yo, por lo menos en mi caso, yo soy muy clásica. Pero no quiere decir que no me guste. O okay. Sea, en mí no me gusta porque no se me ven bien. O sea, yo siento que la forma de mis dedos no son bonitas para ponerle más nada. ¿Por qué? Porque son como medio gorditos. Entonces, ellas clasiquitas, porque si no, se ven muy feas. Pero hay gente que le queda demasiado bien su diseño, total, ¿vale? Igual que los a mí chamos. Me gustaría, claro. ¿Vale? Yo no tengo rollo con los chamos que se pintan uñas. Me explico, sí, en cualquiera de las versiones. Me parece que se ve muy cool. Pero cierto. Yo tengo un tema y es una autocrítica. O sea, cuando uno tiene sobrepeso, yo como hombre con sobrepeso, siento que las uñitas negras, uno yo me veo como uno de los guitarristas de Moderato, busque Moderato, porque era la banda. Que cantó una canción con Belinda. Pero no está o sea, mal. Yo de una digo, ni de broma. No, vale. Además ya con 41 años, ni de... Con uno collar tiene que de tener púa. Uno tiene que tener su... Tiene clara, que liberarse. Claro. Hay cositas que mezclar. Uno tiene que respetar los gustos. Es igual, yo siempre le he dicho, o sea, uno tiene que respetar los gustos. Uno no puede satanizar ningún gusto. Yo hago mi trabajo por si entender. Si en algún momento te provoca pintártelas, puedes no hacerlo. No lo voy a hacer, Natalia. Pero a eso iba. Aunque uno tiene que permitir que la gente tome su camino y todo el mundo no lo va a criticar. Pero hay cosas que uno tiene que darse cuenta que se sí. No se ven tan bien. Pero el freno bueno, de mano y decir, bueno, yo no lo digo, uno. O sea, mis uñas siempre tienen que estar claritas, con un brillito, pues eso no aguanta bien. Más nada. Pero está bien, está súper cool tenerlo como claro lo que, bueno, va pero a mí listo, me gusta, a mí yo lo único que me cuestiono es uña larga para el número 2. La uña okay. Larga para el número 2, horrible. O sea, yo digo, pero es que ¿cómo haces? Sí. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace Wolverine? ¿Cómo hace Wolverine? ¿Cómo hace Wolverine para lograrlo? Hace?
Pero me cuestiono, me preocupa bastante. Sí, es complicado. Es complicado. Pero los adornitos, a mí me gustan. Ok, muchachas, atención con esto. Cada una piense, por favor, todas las que están acá. Chucho, tú no puedes hacer ejercicio. Okay, muchachas, piensen en el caballero más guapo que del planeta para ustedes. O sea, un tipo no tiene que ser, o sea, alguien que diga, wow, qué tipo tan bello. Ya. Que les gustaría besarse. Ok, ya, ¿pueden decírmelo, por favor? Orlando Bloom. Ok. Oh, Zayn Malik. Zayn Malik. Ajá. Ok, bueno, no importa, pues. ¿Pero por qué? Ah, pues claro. El okay. Guasón, Head Layer. El actor Aaron Taylor Johnson. Ok. Voy a buscar porque no sé quién es. Están en la cita con él. Imagínense este momento, por favor, muchachas. Y ustedes, chicas o damas que están escuchando, hagan el ejercicio. Están simpáticos, se sonríe, saben que se van a besar con él y están a punto de pedir la cuenta porque después saben que de repente les va a llevar como película gringa y se van a dar un besito. Y el tipo, cuando está pidiendo la cuenta y está viendo el número de la cuenta, levanta el meñique, tiene uñita y se rasca la oreja con la uñita adentro. ¿Se besan igual o déjame en mi casa? Me voy. Voy a pedir un ride, no te preocupes. Bien. ¿Piden taxi? Pido taxi. Samantha sigue para adelante, dice, y por allá. Que se bese con la mano atrás. Hazme el favor y guárdate okay, la mano. Okay. Valeria y Samantha aman tanto al personaje que siguen para adelante. Isabel y Natalia dicen no va. Adiós. Me monto en un taxi, qué ministro. Fuerte. Pero en chao, serio, Lin. Ni siquiera. Y este es el de Fórmula 1, Carlos Sainz. Uñita larga y se rasca la oreja. Me monto en un taxi. Que sí, claro que sí, Natalia. Claro. Disculpa, es ay. Que esta uña es para un botón que no le llego si no la tengo no. larga. No. Es que es asquerosita esa uña. No, la verdad. Perdóname si tú la tienes y no estás escuchando en este momento. Todo respeto para tu uña larga, porque solo se respeta si eres cuatrista, uñas largas. Arpista. Si eres arpista, claro, o tocas algún instrumento de cuerdas. Si no... O si tu religión, que no conozco qué religión, pero capaz una religión le obliga a la gente a tener las uñas largas. Claro, no lo respetamos. Lo respeto, claro, pero no me gusta. Claro. Ahora, aquí preguntan también, ¿cómo hacen los mecánicos para limpiarse las uñas? Y eso es tema complicado. Eso es difícil. Sí. Porque... no cepillito. Sé si las has tocado, cuando uno echa llave y cosas y tal, manos llenas de grasa, eso es complicado. Y no hay forma sino cortarte las uñas y ligar que, bueno. Sí, igual que la plastilina se mete entre las uñas también. Claro. Y eso queda ahí gris manchado, horrible. Es que la verdad es que uno a veces ha visto un muchacho guapo y de repente baja la mirada de las uñas y tú dices, okay, ¿qué estabas cambiando tú en ese motor? Sí, si tú no sabes nada, Milcar. ¿Qué estabas haciendo, Milcar? Y el tema de que las manos de la dama o del caballero estén, ¿cómo se llama esto? Manos duras, como de resecas, como que hace ejercicio. Yo tengo manitos como de niña. De princesa. Tú tienes tus manos son más suaves que las mías. Sí. Mis manos son un poquito, yo siento que yo tengo manos de... Manos ásperas. Manos ¿sí? de tipo. Manos como si yo estuviese limpiando todo el día, ¿vale? Porque ajá. Lo respeto, Y cero que friega, eso no ha fregado en su vida. ¿Pero mira, qué te pasa, chico? Dos veces habrá fregado. ¿Pero qué dicen ustedes? No, pero las de Manuel son usted, más suaves que las mías, impresionante. ¿Qué dicen ustedes de las manos? Yo no tengo rollo si una chama tiene las manos un poquito... No, yo tampoco, honestamente no. De hecho, me parece más importante las uñas que las manos como tal. Ok, pero es que eso tiene mucho que ver también con cuánta agua tomes, qué hidratado, qué no estés. Normalmente la gente que hace ejercicio a veces tiene las manos... Claro. Si es alguien muy fajado con el ejercicio, tiene las manitos rasposas. Raspositas. Will, una jeva con mano de tipo, no hay rollo. No hay rollo. Tú no tienes bandera. ¿Qué pasó, mi bro? Que no tenga las uñas... Importante, que no tenga las uñas hechas. ¿No te importa? No, pero... Oye, Will, tú tienes un grado otaku, ¿no? Dentro de tu forma de ser, ¿o no? Claro, sí, un grado de aceptación alto. Ahora, ¿y si la chama tiene las uñas diseñadas, que si con algunos diseños de anime? ¡Pa'lante, sí! Vale, se las piropea y todo. Está bien, qué bonito este final, ¿verdad? Donde nos damos cuenta que al final cada quien tiene que hacer lo que le provoque y ya, y ser feliz, porque siempre va a haber gente que va a tripear y uno tiene que respetar los gustos. Ya va. Claro. Ya va. Páramelo ahí, freno de mano de una. Cada quien tiene que hacer lo que le provoque, sí, pero cada quien tiene que tener sus uñitas cuidaditas. O sea, higiene. La conclusión es, uñas, si las tienes pintadas completas. Si tienes esas uñas ahí todas desconchadas, quítatelo ya. Esto en el caso de las mujeres.
En el caso de los hombres, puedes tener las manos bonitas o feas, córtatelas. Manos y pies. Así es. Okay. Así, esa es la conclusión. Si quieres que terminan las medias, higiene. ¿Usted alguna conclusión, Chucho? Bueno, yo tenía unos datos aquí interesantes acerca de las uñas. No sé si nos... 8:30 minutos de la mañana. Esto es La Casa por la Mega, donde sea. Y seguimos con Chucho, @ChuchoRulos. Chucho, ¿qué tenías para decirnos? Porque estábamos hablando... Y ponemos en contexto a capaz a las personas que están llegando ahorita, que nos están escuchando ahorita. La verdad es que Chucho vino con una nueva sección en donde él le hace preguntas a su comunidad. Es un poco también como ese contacto directo con la comunidad. Claro, vale. Y esta vez, mediante esas preguntas, pues armamos tertulias con esas respuestas y también sobre el tema. Claro. Porque hoy el tema estuvo importante, que es las uñas, ¿vale? Que poco se habla, uno normalmente no habla de las uñas. Es raro, yo siento que uno lo habla con su círculo más cercano. Es verdad. ¿Tú le viste las uñas a Luis Silva, que nos llamó hoy? Grave esas uñas, claro. Dios. Mire, por eso mismo traje entonces también unos daticos acerca de las uñas. Okay. Para que cuando ustedes no sepan qué decir en una reunión, oye, ¿tú sabías que las uñas tal cosa? Ok. Para tener ahí tema de discusión. ¿Y qué encontraste? ¿Okay? Mira, en primer lugar, bueno, las uñas crecen entre 3 y 6 milímetros al mes. Eso está cool saberlo porque uno simplemente nota que va creciendo y ya, pero no sabes cuánto. 3 y 6 milímetros. Milímetros al mes. Y el pana que nos dijo que se cortaba las uñas cada 2 días, que se está cortando, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? La cutícula. ¿Qué se cortará? No lo sabemos. Ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que te podías hacer unas lucas montando tu peluquería, tu cuestión de manicura? Uh-huh. Es verdad, sí, bueno, tienes razón. ¿Sabes? En Estados Unidos, ¿ok? Para el año 2021, la industria manicurista, ¿ok? Bueno, llegó a una altísima cifra únicamente en ganancias, ¿okay? De 8.400 millones. 8.400 millones. Nada más en manicura, ni siquiera peluquería, manicura. No, en la industria de manicure. Nada más manicure. O sea que, hermano, si tú eres bueno con tus uñitas, piénsalo porque hay futuro ahí monetario. Tú sabes que yo siento que uno tiene que pensárselo, lo de hacer un estudio de belleza, de manicure y pedicure, porque ya hay mucho. O sea, yo digo, a mí me encantaría, pero ya hay mucho y hay mucha gente. Depende. Además, que es buenísima. Pero también hay gente que no ofrece el servicio como es. Claro, eso es correcto. Eso es correcto. Miren, yo una de las cosas que más admiro de las... Que no tienen chisme. Tienen una habilidad para escuchar. O sea, tú estás a 20 metros de una persona que está haciendo las manos y pies y tú dices... Tú sabes que no sé quién se divorció y tú ves como la chama levanta el ojo y así ve como un cocodrilo lejos que ve a la presa. Y yo dije, ¿está escuchando? Y lo dije bajito. Lo dije así, tú sabes que no sé quién se divorció. Y ella está a 20 metros de distancia. Y te va a preguntar. Y para la orejita. No pregunta a quién. Ella sí escucha. ¿Y cómo está Ana Luisa? Después llega por otro lado y consigue, pero la info le llega completa. Pero es una habilidad. Pero eso sí, ellas saben hablar a un nivel que no se escucha. Sí. Tiene que haber un tono de frecuencia. Hay un tono de frecuencia en la voz. Como canto de ballena. Claro. Canto de manicurista. Eso es que esa bicha no pagó la otra vez. Bien cifrina, claro, que se ve, pero es prepago. Los cantos de ballena. Buenísimo. Nadie entiende, solo entre ellas. Es un idioma. Pero es verdad. Mira, ok, ¿qué más? Penúltimo datico, que resulta que acontece que hay creencias que dicen que cortarse las uñas de noche puede traer malas energías o mala suerte. ¿Qué les parece? Yo ¡Dios! No sabía de eso. No sabía de también, eso. Menos mal que yo me las hago a las 2 de la tarde. ¿Sabes qué? Una vez de chamo, acabo de recordar esto. Una vez de chamo, yo casi nunca iba para club, ¿sabes? De playa ni tal. Y un día unos panas me invitaron. Okay. Y yo estaba tan emocionado, porque de verdad que era un Manuel como ahorita, que estoy pálido, pues. Y yo dije, ¿qué? Vamos a ir y tal. Y sabes, muchachos. El sol, claro, no lo puedo creer, lo 16, voy a ver. 16, 17 años, vamos y hormonas tal. Hormonas alborotadas. Claro, además vamos a seguro qué puede pasar, a quién vamos a conocer. Metí el traje de baño, mi short, tenía un short, gracias a Dios en ese momento tenía un short digno. Estaba en esa, sí. Y tal, toda la broma. Y cuando llego al lugar y me quito, me doy cuenta que tenía los pies como un gavilán, pero ustedes no saben. Y a mí me da una pena porque me iban a chalequear demasiado. ¿Sabes lo que traté de hacer para limármelo contra el suelo? Contra el cemento. Yo te iba a decir nada, ¿lo escondes en la arena? Manuel, no. Pero no, me empecé a dar, así como, Manuel, me imagino, como las guacamayas limadas o los gatos.
que se dan contra la madera para... Las guacamayas limándose el pico. Y los gatos lándose en las uñas, yo así contra el suelo, dándole... Yo he hecho una cosa, ¿ah? ¿Funcionó o no funcionó? Bajó un poco, pero no. Quedaron como llenas de... Y recta. Quedaron... Y la cosa recta. Grietas, quedaron engrietadas. Y yo me estuve dando así, no, y dije, Dios mío, pero Dios ¿cómo mío? Hago? Después Manuel, había... Increíble. Había una tiendita de playa. Tiendita de playa y compré un bichito de llave y lo logré. Gracias a Dios. Sí, te iba a decir, sí. Y no había dónde... No, lo que pasa es que, espérate, en esos lugares en donde más se necesitan es donde menos encuentras un corta uñas. Además, ningún programa de esos de supervivencia de Discovery te dicen, imagínate que estás aquí en este bosque solo y las uñas las tienes como un gavilán, como las limas, y no te da una opción a eso. Entonces, yo no tenía cómo resolver. Lo único que pensé fue en Lima. Ay, Manuelito. No, lo logré. Lima natural. Entonces, buen regalo, un llavero de corta uñas. Para que siempre tengas ahí en tu llave. Un llavero, un kit. Claro. De eso, un kitcito cool es un buen regalo. Ahí está. Es muy señor, ¿viste? Pero es un buen regalo. Tremendo regalo. Sí, es tremendo regalo, es verdad. Mira, y por último... Ah, perdón. No, te interrumpí. No, estaba hablando del regalo. O sea, es como un regalo de señor, pero súper necesario. Claro, aunque útil. Hay gente que tú se lo regalas y lo engaveta. Es verdad, no hay peor que regalo que tú des y quede engavetado. ¿Por qué no agarran y hacen una lima? ¿Sabes esas limas de uña de mujer grande? Lima grande. Claro. Pero que tenga las tablas de multiplicar. Por un lado, ese tú hay que el 7x6. 7x6, 42, claro que sí. Dígame que no es la mejor idea del planeta. Claro, por un lado lima y por el otro lado tabla de multiplicar. O los adjetivos en inglés, tabla de conversión de verbos. Exacto. Irregulares, Nunca regulares. Examen de verbos en inglés, importante. Ahí está. Ahora, me iba a decir. Mira, sí, por último, a mí me da mucha curiosidad, yo quería conocer, ¿ok? Ahí. Ok, aquí estamos viendo un video que nos mandaron por WhatsApp. Wow, ok. Increíble. Ajá. ¿Qué fue esto? Me da mucha curiosidad saber cuántas uñas se podían botar al año en el mundo, ¿ok? Y traté de buscarla y no la encontré. Ah, como si tú unes la uña que bota todo el mundo. Exactamente. Y ¿cuánto se mete en un container, ¿cuánto sería? Ajá. Entonces traté de buscarlo, no lo puedo encontrar, recurrí a la inteligencia artificial, hice un cálculo que me parece bastante lógico, ¿ok? ChatGPT te dijo esto. Sí. Entonces me dijo, no hay una cifra exacta sobre el peso total de las uñas cortadas al año, pero podemos hacer una estimación aproximada. Tomando en cuenta que una persona promedio tiene 20 uñas. Páralo ahí. ChatGPT es un hablador de... Nada, de verdad, increíble. ¡Qué impresionante! Es ese pana que siempre tiene un cuento y que sabes que un primo mío... ¡Claro! ¡Qué increíble! Y tú le sigues la secuencia y tiene todo el sentido del mundo. Y nosotros pensando que esto iba a migrar a un Terminator que iba a acabar con la humanidad y lo que se transformó fue en el pana que siempre tiene algo que decir. El pana que siempre tiene un cuento. Papi, yo tengo un primo, que es coronel, que es amigo del... Ajá. Según mi primo coronel. Ajá. Entonces, en promedio tiene 20 uñas y que se recomienda cortarlas una vez a la semana. Entonces te dice, peso promedio de una uña cortada son aproximadamente 0.1 gramos. Ajá. ¿Okay? Okay. El número de cortes al año, como son una por semana, son 52 semanas al año. Y el número de personas en el mundo, aproximadamente 8.000 millones. Entonces, haciendo los cálculos, nos daría un resultado aproximado de 832 mil toneladas de uña al año. ¿Y para dónde va esa desecha uña? La humanidad. Al Wilder, ¿no? ¿Para dónde va esa uña? Eso es orgánico, papá. No sé qué pasa con esa uña. Échale solo la matica para que vea cómo crece el calcio. Sí, eso se desintegra. Así es, desechamos 832 mil toneladas de uñas al año. Mira, hablando de esto, y me voy a ir entonces ya para otro tema. Gran dato ese. Esto está... Gracias, ChatGPT. Ahí está. Impresionada de ti, amigo. El amigo que siempre tiene algo para decir. Claro, porque es mucho, pero es verdad. Me imagino que por ser uña... O sea, uno lo da por sentado. No, y que no sé si se puede terminar desintegrando, puede terminar en la arena, puede terminar en... Yo siempre hice esta pregunta, pero con el wasabi. O cuando uno come sushi, la mayoría de las personas no se comen el wasabi y se termina botando. Entonces, ¿ese wasabi para dónde va? Yo tengo la teoría que simplemente lo unen otra vez al bataque wasabi que entra en el restaurante. No. Yo creo que mensualmente hay una pelota, se pudiese hacer una pelota gigante de wasabi. Del wasabi. Increíble. Que no se come la gente. Por eso ahorita los restaurantes no te ponen si tú no pides. Qué importante. Y no lo había pensado, ¿vale? Es verdad. ¿Cuánto wasabi no se bota en el mundo? Sí, vale. ¿Te imaginas? Se produce para botarse. Si tú eres el amigo que come wasabi, que no, yo mezclo el wasabi. Raro. Yo como wasabi. Claro, te gusta sufrir. ¿Lo pones con la salsita? No se debe hacer, pero yo lo he hecho.
Sí, okay. Sí, con las ollas. Sí, claro, sí, exacto, sí. Con la pero no se debe hacer. Ah, yo creía que eso era, lo que también se tenía que hacer. Sí. No se puede hacer. No, no, no. O sea, no, que la gente como que mezcla el wasabi con la salsa de soya. No, pero eso no es lo común, pues. Y me estás dejando por atrás el jengibre. Yo el como jengibre que también parece salmón. Yo también sé el color. Tú también lo comes. Yo creía que eso siempre también se botaba. Para limpiar la boca, pero si te la dejas con sabor a jabón, por es espantoso. Uh-huh. Uh-huh. No, ¿no te gusta el jengibre? No. Ese sí. No. Un jengibrito cuando te duele la garganta, ok. Es el mismo jengibre. Ay, porque no pasa por un proceso, pero... Lo que pasa es que ese proceso, ese jengibre, lo hace parecer medio pescadoso. Claro. No. Claro. Sí. Lo del jabón yo entiendo. Pero no es... Cuando te acostumbras, no. Y sí, es para limpiar el paladar entre un bocado y otro. Oh, Dios. Bueno, voy a empezar. Es como oler café para ir de un perfume a otro. ¡Oh, Dios! Ah, por supuesto. Elegancia, de mira, verdad. Chucho, nos tenemos que ir a Publi, sí, pero cuéntanos. Los quiero, los quiero. ¿Qué tienes por ahí de cierre? No hablamos, por cierto, que no hablamos dónde se pueden cortar las uñas y no, que ese también es un buen dato importante, pero bueno, tendremos otro. O sea, ¿qué tipo de establecimiento? No, ¿en qué lugar de la casa? No, en el baño. En la cocina, en el baño puede ser, en tu cuarto puede ser. ¿Dónde me quedan restos? Yo me he cortado uñas del dedo gordo que brincan y suenan en la ventana y que ¡ping! ¿Qué? Si te creo, no les ha sonado. Te creo tanto. Porque no tienen esas uñas. Por ahí claro. Sí han sonado, sí han sonado. Claro, ¡qué asco, vale! ¡Qué asco! Y a medida que te vas haciendo un señor, esas uñas son más cada vez más peligrosas. Mira, un arma. Más grueso. Al regreso ya nos vamos, ¿verdad? Sí. No, los quiero mucho, los quiero mucho. Chucho, arroba Chucho Rulo. Tengo un chistecito para hoy rapidito, ya, antes dale, de irnos, para irnos con eso. Escuchen, si es bueno... Le decimos bravo, Chucho, y nos vamos a la publicidad. Eso nunca va a pasar. Si es malo, simplemente le damos silencio, cuenta 5 y pa' publicidad. Ok. Prepárate. Estamos locos para escucharlo. ¿Qué hace una vaca, ok, pensando? Ya va. Una vaca pensando. ¿Qué hace una vaca pensando? Lo primero que me viene a la mente es un huevo de palabra con el mu, no sé qué. Mu. Una vaca leche concentrada. ¡Buenísimo!